lo que le iba a pasar cuando se casó con ese animal. Ella solo buscaba coser dos corazones, pero se desgarró despacio y a tirones. Y cada vez que suena la puerta, el miedo le recorre la vena. Y cada vez que suena la puerta, el miedo aflora su pena. Y es que se encuentra encerrada en esas cuatro paredes, porque ella sigue enamorada del monstruo que va a creer. Y es que vaya fuerza que tiene la tía, aguantando ese cabrón día tras día. Cuando la tira la piedra, el temor le invade, se encuentra sola, llorando a mare. Eso le dio dolor, y ella le dio pasión. Ella cometió un error, cuando le donó. Sospechaba que su mayor castigo fue meter en casa a su peor enemigo. No, no. Tocaba su mano de hierro, destrozaba su piel de hielo. Ella sabía que ese perro podría mandarla directa al cielo. Y es que su cara retrataba una profunda amargura. Al final quedaría atrapada en esa pobre y triste locura. Llore más, cariño, llore más, mi amor. Llore más por ese niño que solo consiguió darte dolor. Escapa mientras pueda, abandone ese sufrimiento. Huye de esa maldita lapa y fúndete con el viento. Y la dejó sufrir.